Hola a todos, bienvenidos al canal de 2 megapíxeles. Bueno, pues llevo ya 2 semanitas utilizando el Realme 12 Pro Plus. Lo habéis visto en la intro. Fui a la presentación en Madrid, en el lo que es el campo de fútbol del Getafe, en el Coliseum. Me invitaron a la presentación, por supuesto me apetecía mucho ir porque este teléfono me ha gustado un montón. Llevo 2 semanas utilizándolo ya como dispositivo personal y he estado súper cómodo. He estado súper cómodo por varios motivos que voy a ir analizando lo que es en este vídeo. Me quiero centrar en este vídeo básicamente en el apartado de cámara, porque creo que dentro de la gama en la que se encuentra este dispositivo, sobresale por encima del resto de su gama en este apartado, en el apartado de cámaras, sobre todo y especialmente en el teleobjetivo. Han puesto mucho énfasis en este teléfono, en el teleobjetivo, que monta el mismo teleobjetivo que el OnePlus 12, que por cierto, pues lo tengo por aquí, el OnePlus 12. Sería OnePlus a día de hoy como pues familiar, ¿no?, de Realme y Oppo, ¿no? Al final Oppo sería como la madre, OnePlus y Realme serían pues sus hijos, ¿no?, por así decirlo, ¿vale? Bien, este teléfono cuenta con una particularidad y es que tiene teleobjetivo. Normalmente en estas gamas o no tenemos o si tenemos es bastante flojo. Pues este dispositivo cuenta con teleobjetivo y la verdad que de muy buena calidad y lo vamos a ir viendo durante el vídeo. Pero bien, pasando al tema del diseño, que es algo bastante curioso y bastante atractivo ya de por sí, contamos con 2 acabados, color azul, que es el que tengo yo, con pues toques dorados, ya sea en el módulo de cámaras, que es bastante chulo, diseñado por un diseñador de Rolex y de relojes, que la verdad que, bueno, lo dijeron en la presentación y está bastante guay y les ha quedado chulísimo. El teléfono les ha quedado chulísimo. Esto es a gustos, obviamente, esto es siempre a gustos, es subjetivo, pero a mí personalmente me encanta. El toque dorado no solo se reduce a lo que es al marco de lo que es el módulo de cámaras, sino a una línea que recubre todo lo que es la trasera en vertical, y lo que es el toque dorado también lo tienen los marcos laterales, que yo diría por el tacto, que es aluminio. La verdad que es un móvil que dentro del segmento en el que está, media alta, gama media alta, se siente súper bien acabado y la verdad que no da la sensación de ser un móvil para nada, pues en ese sentido, que le falte nada, ¿no? A mí me parece que es un teléfono que podría ser una gama superior y yo me lo creería, ¿no? La verdad que lo lleva muy cómodo y este toque le da, este toque de piel vegana, de cuero sintético, le da pues un look muy chulo, ¿no? Tenemos 2 acabados, el azul, como digo, que tengo yo, con toque dorado, y tendríamos un color beige. El beige no lo he visto en persona, pero también pinta bastante, bastante chulo. En cuanto a lo que es el peso, estamos hablando de 195 gramos más o menos, se siente ligero, finito, la verdad que también bastante finito, y como digo, se siente con un diseño muy, muy chulo, ¿no? Lo que es la pantalla, son de 6,7 pulgadas, 20 novenos, y AMOLED, obviamente, tiene una ligera curva en los laterales, que pues lo hacen pues que se vea bastante bien, ¿no? Esto ya va a depender también a gustos, ¿no? Habrá gente que le guste más lo que es pantallas curvas o pantallas planas. A día de hoy se está poniendo de moda otra vez el tener pantalla plana, como hace años. Pues ahora hay gente que está prefiriendo el tema de la pantalla plana y hay gente que prefiere la pantalla curva. Esto es a gustos, como digo, pero la verdad que la pantalla es de bastante buena calidad. Como digo, AMOLED, Full HD Plus y 6,7 pulgadas. El tema del brillo de la pantalla, bueno, aquí ya va a ser un tema que a mí, en cuanto a brillo, no me ha parecido que fuese, obviamente, el mejor del mercado, pero tampoco he notado falta de brillo en muchas situaciones. Quizá, a lo mejor, si me está dando el sol súper intenso, de Alicante, y necesito ver algo, pues a lo mejor sí que me ha faltado un poquito de brillo, pero tampoco he notado que sea para nada un punto débil del móvil. Yo creo que los colores y la pantalla es buena, y hay que también ver el tipo de gama que es y el tipo de móvil que es y al precio al que sale, que luego lo veremos. Yo creo que en cuanto a pantalla yo la veo bastante bien también y me ha gustado, 120 hercios, y la verdad que se mueve muy bien todo, se mueve muy fluido, ¿no? Aprovecho para contar el tema del procesador Snapdragon 7S generación 2. El procesador es quizá, no diría un apartado punto negativo ni muchísimo menos, porque cuando yo lo recibí empecé a instalar aplicaciones, empecé a toquetear el móvil y yo notaba ciertos lagueos, ¿no? Normales también en un primer inicio del móvil, ¿no? Cuando empiezas a instalar aplicaciones, cuando empiezas a utilizar el móvil, empiezas a notar ciertos lags que yo dije, oh, aquí a lo mejor me falta un poquito de potencia, ¿no? Cuando ya terminé de instalar todo, cuando ya lo asenté el móvil y ya dejé de darle esa caña, ¿no?, de instalar aplicaciones, de borrar, de utilizar, de probar la cámara y todo esto, ya el móvil parece que empezó a funcionar mejor. Aún así, yo me fui al apartado de batería, apartado de
rendimiento dentro de la batería y tenemos siempre tres modos, ¿no? Estaría el modo batería, ahorro de batería extremo, por así decirlo, el equilibrado y luego el alto rendimiento. Yo lo quise cambiar a alto rendimiento, me gusta más ver cómo funciona el alto rendimiento y la verdad que cuando lo puse en alto rendimiento ya no he notado prácticamente ningún lag, salvo un cierre forzoso que tengo que comentar dentro de la cámara. Funciona todo muy fluido en este alto rendimiento, pero sí que es verdad que cuando iba, de hecho, a coger el AVE a la estación de tren de Alicante, me puse a hacer fotos nocturnas. ¿Y qué pasa? Que en las fotos nocturnas, el sensor, pues obviamente, que ahora comentaremos los sensores que tiene el móvil de cámara, no tienen a lo mejor la capacidad de captar luz que tienen, por ejemplo, móviles de gama alta y que a lo mejor no le requieren tanta larga exposición a la hora de hacer una foto, ¿no? Que no tarde 2-3 segundos en tener que capturar la foto para capturar más luz, ¿no? Hacer una larga exposición, por así decirlo. Y este, pues en prácticamente casi todas las fotos nocturnas, a salvo que haya algo de luz, pues de farolas o lámparas y demás, pues ahí sí que a lo mejor tiraba 2-3 segundos de foto. ¿Qué pasa? Que hice ultra gran angular, sensor principal y teleobjetivo. Entre esas tres fotos que hice hubo algo de lag, porque tiene que procesarla y demás. Y una de las fotos no me la guardó, pero no me la guardó porque encima me hizo un cierre forzoso. Se me petó la cámara, se me salió a la pantalla de inicio y en esa, cuando fui a revisar las fotos, solo me había guardado el sensor principal y el teleobjetivo. No me había guardado el ultra gran angular. Bueno, no me ha vuelto a pasar, la verdad, no os voy a mentir, solo me ha pasado una vez. Y bueno, entiendo que será pues a lo mejor un problemilla y un bug, un fallo puntual, porque no me ha vuelto a pasar y la verdad que lo he estado utilizando, ya digo, 2 semanas como teléfono personal. Me llegó ya prácticamente hace 2 semanas y la verdad que, bueno, lo puedo demostrar con el tema de las capturas de batería que luego os comentaré. El tema de el sonido me ha parecido que está bien, tiene doble altavoz arriba y abajo, como ya prácticamente viene siendo habitual en todos los móviles, pero tampoco me ha parecido que sea una locura de sonido. Bien, sin más, tampoco os esperéis un teléfono con el mejor sonido del mercado, ni muchísimo menos. Estamos hablando de un teléfono gama media alta, tampoco media, media alta, tampoco esperéis que tenga el mejor sonido del mercado. He comentado el tema del procesador, el 7S Generación 2, que funciona bien, que tiene algún ligero lag en puntual. Quizá a lo mejor jugando a juegos no vaya a ser el procesador que mejor os vaya a rendir en ese sentido, pero creo que lo hace bastante bien. Y el software. Contamos con Realme UI, que, bueno, Realme UI, ¿qué es? Pues es con un color OS renombrado, ¿vale? Es la versión de Oppo renombrada a Realme UI. Es prácticamente lo mismo. No esperéis que sea diferente, simplemente han renombrado el nombre y ya está. ¿Esto es bueno o malo? Para mí, sinceramente, bueno, porque color OS a mí me gusta mucho. A mí color OS me parece una capa de personalización muy, muy llamativa, funciona bien, colorida y de hecho, y repito, funciona bien, que es lo importante en este tipo de, pues bueno, de móviles, ¿no? Que funcione bien la capa de personalización. Pero aquí repito, esto es a gustos y al final es subjetivo. A lo mejor a ti te gusta Color OS, a ti te gusta MIUI, bueno, HyperOS, a ti te gusta a lo mejor Samsung UI o, bueno, en fin, la capa de personalización que te guste. A mí me parece que es buena Color OS y me parece una capa de personalización bastante, pues, fluida, que funciona todo bien y la verdad que me gusta, ¿no? Antes de pasar a la cámara, que me quiero dejar para el final, porque quiero enfocar un poco más lo que es la review al tema de cámara, más que pasar un poco por encima de todo el demás apartados y darle la caña a la cámara, porque creo que este teléfono, pese a funcionar todo muy bien, creo que está muy enfocado a cámaras y dentro de lo que es el sector, la gama en la que se encuentra, creo que es, yo diría que el mejor teléfono en cuanto a cámaras, pues bueno, junto a un Pixel. Pero es que ni el Pixel tiene un teleobjetivo como tiene este. Pero bueno, antes de pasar a la cámara, quiero hablar un poco de la batería. La batería, la verdad, que me ha parecido brutal. Me va a ir a capturas de pantalla del día que fui a Madrid. Me tengo que ir a screenshots. Vamos allá. Screenshots. Tengo un montón de screenshots de capturas, de batería y demás, ¿vale? Pero bueno, voy a irme a la del día de que me fui a la presentación, el día 14 de marzo, de hecho. 14 de marzo, no sé si se puede ver ahí. Pero ahí está, 14 de marzo. Yo salí de casa a las 5 o 6 de la mañana, 6 de la mañana más o menos, desconecté el teléfono y vamos a ver la batería que hice. Fueron 6 horas 23 minutos de pantalla, habiéndome ido a Madrid, 14 horas de uso, 6 y 23 de pantalla, desde las 6 de la mañana y me puse a cargar el móvil por la noche otra vez a las 11, 12 de la noche. Esta captura la hice a las 8 de la tarde. Vale, la puse a cargar el móvil a las 8 y media, 9 de la noche, porque yo me quedé sin batería prácticamente en el tren. Luego tuve que ir a Alicante, me fui al supermercado a hacer unas compras y demás. Entonces yo puse a cargar el móvil a las 9 de la noche, ¿vale? Pero me quedé sin batería sobre las 8 y pico. 8, más o menos.
Creo que está bastante bien la batería, creo que es una batería bastante solvente. Y vuelvo y repito, en el modo alto rendimiento. No sé si aquí aparece que está en el modo alto rendimiento, pero modo alto rendimiento, si tenemos el icono ahí arriba. El icono en la barra de notificaciones está ahí, ese de allí. Ese modo indica que está en el modo alto rendimiento, porque he utilizado el teléfono desde que me llegó prácticamente en el modo alto rendimiento. Esto quiere decir que si pones el modo equilibrado, es muy probable que te dure más la batería y alargues la duración. Yo creo que la batería es buenísima, de verdad os lo digo, creo que la batería es buenísima. Puede ser que el procesador haga su trabajo, que optimice, esté muy bien optimizado, pero la batería me parece buenísima. Batería de 5000 mAh, ¿vale? Con un cargador de carga rápida incluido en la caja de 67 vatios, así que brutal. En este sentido, genial. La verdad que muy, muy bien este móvil en prácticamente muchos apartados, ¿no? Biometría, tema de reconocimiento facial y bloqueo de huella, lo que es por dactilar. Bien, la huella está súper abajo. Está prácticamente, eso es quizá un poco lo que no me ha gustado, un poco que está súper abajo. Funciona súper bien, pero muy abajo. Tienes que mover la mano totalmente. Pero bueno, hay muchos teléfonos que cometen este error de ponerlo tan abajo. Y este, pues, no es como el OnePlus, que el OnePlus, si os fijáis, mirad la diferencia. El OnePlus está prácticamente, pues, un dedo más arriba, ¿no? El OnePlus te queda mucho más natural a la hora de desbloquear. Te queda súper arriba, el OnePlus te queda súper arriba y te queda muy bien. Y este Realme, pues, lo tiene abajo del todo. Pero bueno, es algo que tenéis que tener en cuenta y ya está. Funciona bien, desbloquea bien, pues es el dedo y no falla. Y el de cara, pues también. No va a ser el reconocimiento facial del iPhone, eso tenerlo claro, pero creo que es suficientemente bueno. Bien, tema importante, como es la cámara en este móvil. Sensor principal Sony IMX890, muy buen sensor. Sensor de móviles bastante más caros que el año pasado lo montaban y ya eran muy buenos móviles, pues este lo monta como sensor principal. Sensor ultragranangular de Sony también, 8 megapíxeles. El ultragranangular no esperéis gran cosa, muy normalito, de hecho no graba ni en 4K el ultragranangular, graba 1080 y la calidad normalita, ¿vale? Suficiente, pero creo que es obviamente el peor sensor dentro del móvil, ¿no? Sensor teleobjetivo, el mismo que monta el OnePlus 12, un Omnivision. Brutal. Ya os lo digo que es brutal. La calidad que tiene es muy buena. Para la gama que es, creo que es sin duda su mayor atractivo es el apartado de cámaras. Para el apartado de vídeo selfie frontal, contamos con 1080-30 como máxima resolución permitida. Tenemos dos angulares, el 1X y el 0,8. Y la estabilización, pues como estáis viendo, no es muy, muy buena. Pero bueno, que sepáis que tenéis esta grabación en la cámara frontal. Luego, con el sensor principal, podríamos grabar hasta 4K 30. No tendríamos la posibilidad de grabar en 4K 60 con el sensor principal de la cámara trasera. Y con el ultra gran angular, solamente podemos grabar hasta 1080 30. Bueno, creo que el teléfono va más enfocado a fotografía. Creo que el vídeo no está mal, una calidad decente, una calidad pues, que está bien, pero la estabilización considero que le falta un puntito. Pero más allá de eso, creo que la calidad no es mala del todo y también podemos grabar con el teleobjetivo en 4K, como vamos a probar ahora. Ahora lo que vamos a hacer es probar cómo graba el teleobjetivo en 4K. Vale, esto se va grabando ya con el teleobjetivo. Pierde el enfoque, como estáis viendo bastantes veces, no sé por qué, pierde el enfoque. Me acerco y enfoca bien, tiene buen detalle en 4K, pero pierde mucho el enfoque. Como veis, no le cuesta mucho enfocar con el teleobjetivo en 4K, la verdad. No sé qué le pasa, porque la calidad no es mala, ni mucho menos, pero lo que es el enfoque, no lo veo pues muy confiable. Como estáis viendo, tiene estabilización el 4K, el 3X tiene estabilización, pero veis el enfoque como va perdiendo y le cuesta un poquito. Bueno, a ver, ahora sí que enfoca bien ahí. Y ahora cuando enfoco aquí, a ver si me acerco, sí. Pero le cuesta enfocar un poquito. La verdad, no sé por qué. Ahí enfocado. Ahí enfocado, la verdad que la calidad es buena, pero como veis va perdiendo el enfoque todo el rato. Así que pues no es muy confiable lo que es la grabación en 4K con el teleobjetivo. La batería, bien. La pantalla, muy bien. El diseño, muy chulo. Funciona fluido. Pero es que la cámara es bastante buena, ¿eh? Bastante buena. Y yo me suelo mover por teléfono siempre como tipo pues, OnePlus 12, Xiaomi 14 Ultra con el que estoy grabando el vídeo, Oppo Find X7 Ultra, Vivo X100 Pro. Los teléfonos más tope de gama. Y este no desmerece. Obviamente, salvando las distancias. Sensor principal de muy buena calidad, pero solo graba 4K 30. La cámara frontal graba solamente 1080 30. No tenemos 4K en ultra gran angular, tenemos carencias, obviamente que tenemos carencias, pero bueno, tenéis que tener en cuenta que es un móvil dentro de la gama que es.
gama media, media alta. Entonces es normal que tengamos limitaciones en ese sentido, pero dentro de las capacidades que tenemos de grabación de vídeo o de cámara, es para mí sin duda el mejor en el segmento de esta gama, ¿vale? Sin duda. Teleobjetivo en esta gama hay pocos teléfonos que tengan y de esta calidad menos. Y de verdad que el teleobjetivo, el modo retrato, os voy a ir poniendo fotos y vídeos por encima, el modo retrato es brutal, pero brutal. Desenfoca bien el fondo, tiene buen control de lo que son las texturas de la piel, de la cara. Te he hecho fotos a Vicky, a lo que es a mi novia, con muy buena calidad. He hecho retratos muy top. He hecho enfoques cercanos a algo con un desenfoque de fondo natural por tamaño de sensor bastante chulos. Me ha gustado mucho en lo que es el modo retrato y en lo que es el teleobjetivo periscópico de este teléfono, que le metieron mucha caña en la presentación, obviamente. Le dieron mucho énfasis para hacer fotos de larga distancia, para hacer retratos, le dieron mucha caña en la presentación y tiene su lógica, porque es que es verdad que este móvil va enfocado mucho a la gente que quiera un móvil pues con muy buenos apartados en general, pero con un apartado de cámaras que no desmerezca para nada pues teléfonos de más dinero. Y lo han conseguido lo que es una conjunción de móvil que no peca prácticamente en ningún apartado, pero que en cámara está un peldaño por encima de los de su gama, así de los sí, de su gama media, ¿no? Así que en ese sentido, chapó por Realme. Creo que Realme ha tenido ahí, tuvo un inicio muy bueno, tuvo un paroncito, por así decirlo, lo que es un modo stand-by ahí, que dejó de traer móviles, los GT, no sé qué está pasando, que no los traen a Europa. Yo he probado el GT 5 Pro, pero el GT 5 Pro es un teléfono que no ha llegado a lo que es el mercado europeo y no sabemos si va a llegar. Y se han centrado mucho en este tipo de gama, ¿no? La gama, lo que es la gama número, como ellos le llaman, que sería esta. Luego tienen la gama C, tienen varias gamas. Y a mí este me ha gustado mucho. Lo he llevado muy cómodo, lo he llevado muy cómodo durante todo este tiempo. Y la verdad que si siguen este tipo de gama y este nivel, creo que es un teléfono muy vendible, un teléfono súper recomendable. Yo lo recomiendo muchísimo, de verdad os lo digo, lo recomiendo muchísimo porque lo he llevado cómodo, la cámara me ha parecido muy buena, como habéis podido estar viendo durante todo este rato que he hablado de la cámara. El vídeo quizá no es su mejor apartado, no lo hace mal, ojo, pero por ejemplo la estabilización no es la mejor, peca un poquito de falta de estabilización. Me gustaría un 4K60, pero entiendo que por procesador a lo mejor no consiga. Y a lo mejor un 4K con el ultraangular, pero a lo mejor es pedir peras al olmo, ¿no? A lo mejor es pedir de más para un teléfono que está enfocado, pues eso, a una gama que en la que a lo mejor la gente no graba ni vídeo o no lo sé, que hace más fotos. Está muy enfocado a la fotografía con el teleobjetivo periscópico, a fotografía en modo retrato y con un sensor principal bastante bueno que no desmerezca lo que es el retrato, ¿no? Así que, bueno, un teléfono que dentro de la gama lo recomiendo muchísimo, sin ningún tipo de duda. Lo he llevado muy a gusto desde este tiempo y la verdad que me alegra, ¿no? Me alegra que haya teléfonos dentro de esta gama que puedas tener una buena cámara, porque es que siempre estamos igual, ¿no? A día de hoy, para tener una buena cámara tienes que irte a 800, a 1000, a 1500 euros, ¿no? Y dices, ¿por qué, no? Si no, te tienes que ir a un Pixel, pero los Pixel al final, pues prescinden de teleobjetivo, siempre prescinden de algo, ¿no? Este no, este la verdad que tiene un buen sensor principal y un buen teleobjetivo, un buen diseño, una buena pantalla, un sonido que está bien. Y en general, y una buena batería. Y en general, un teléfono que me ha gustado un montón. Así que nada, espero que te haya gustado mi review de este Realme 12 Pro Plus 5G en color azul con toques dorados. Y nada, si es así, me podéis dar un like, os podéis suscribir si no estáis ya. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludito. Chao.